Okay. <laughs> A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Artistas nicaragüenses exiliados en Estados Unidos, en España y en Costa Rica se unieron en una protesta virtual para demandar la liberación de sus colegas eh, secuestrados por la dictadura debido a razones políticas. Veamos cómo lo informa La Voz de América. Con música, poesía y recitales, decenas de artistas nicaragüenses exiliados demandan al gobierno de Daniel Ortega la libertad de 147 presos políticos, entre ellos varios artistas. Muchas personas artistas eh, nos unimos a este evento desde Costa Rica, desde Estados Unidos, diferentes puntos de Estados Unidos, Canadá, ¿verdad?, para exigir y demandar justicia pero también cese al asedio y la persecución de las personas artistas que todavía están en Nicaragua. Entre los artistas detenidos están dos muralistas que intentaron retratar en un espacio público a la Miss Universo cheney Palacios. También está en prisión la periodista y gestora cultural Fabiola Tercero. Este evento nace como énfasis justamente por la hazaña que ha demostrado tener el régimen contra las personas artistas, contra las personas que... que Fomentan el pensamiento, que fomentan la lectura, que fomentan la reflexión y la crítica. El gobierno nicaragüense no ha informado sobre la reciente detención de Fabiola III, razón por la que 18 organizaciones de la sociedad civil se unieron al evento denominado Cuerpo Voz Palabra. La poesía, el canto, el arte, la narración y las palabras de expresión de libertad de las personas artistas para con las personas presas políticas. También organismos regionales han pedido al gobierno liberar a todos los presos políticos. Donaldo Hernández, voz de América. Y a propósito de los secuestros, a propósito de las eh, arbitrariedades de la dictadura del tándem siniestro Ortega y Murillo, el tema de los periodistas eh, que son eh, atormentados en Nicaragua por eh, agentes del, del régimen sangriento y criminal que encabezan eh, la pareja maléfica, la organización Voces del Sur denunció eh, la detención o el secuestro de la colega eh, Fabiola III como un ataque más a la libertad de prensa en Nicaragua un país que vive sumido en una profunda crisis de derechos humanos. Veamos eh, parte del pronunciamiento que compartieron en su cuenta de X. La red Voces del Sur exige al gobierno dar respuesta sobre la desaparición de la periodista Fabiola III. En el comunicado eh, se indica que desde Voces del Sur mostramos nuestra mayor preocupación por este caso que constituye un crimen de lesa humanidad y evidencia un caso abusivo del poder estatal en Nicaragua porque Fabiola III fue secuestrada desde el que se allanó su casa el 12 de julio. Lamentamos el recrudecimiento de la violencia, censura y hostigamiento de parte de las autoridades policiales y grupos paraestatales en contra de quienes continúan ejerciendo la profesión dentro y fuera de Nicaragua. Las entidades suscriptoras reiteramos al Estado de Nicaragua que su deber es garantizar el funcionamiento óptimo del país la libertad y seguridad de sus ciudadanos y no convertirse en un ente que abusa del poder estatal que se le ha confiado. Es eh, el pronunciamiento que el organismo Voces del Sur eh, eh, ha emitido en relación a la desaparición de la colega periodista Fabiola III. No es la única. Víctor Ticay se encuentra secuestrado y fue condenado de manera injusta. Eh, arbitraria y dictatorial, solamente por darle cobertura a una actividad religiosa en Semana Santa. Y también hay otros colegas eh, que están simplemente rodeados en sus casas, que están atormentados por chacales de la dictadura, unos uniformados, otros paramilitares, que no los dejan en paz ni un solo momento. Esto es una situación de alerta, de alarma, porque definitivamente se trata... De eh, personas inescrupulosas que le dicen cualquier cosa a los eh, colegas periodistas que están en sus hogares, le dicen que no pueden salir, le dicen que no pueden moverse, le dicen que no pueden hacer absolutamente nada. Y es por eso que Voces del Sur está alzando la voz por Fabioli y por todo lo que está pasando en las últimas semanas con los colegas nicaragüenses. ¿Cuántos eh, nicaragüenses en Nicaragua? ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Diqui? Cuéntenme. La veo triste con los me gusta. ¿Cuántos me gusta son los que llevamos? 236. Ya deberíamos de llevar a estas alturas 350, buscando los 400. Así que hay que darle me gusta. Hay que darle me gusta al programa. Muchísimas gracias por sus me gustas porque de esa manera ustedes nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. El doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo siempre está esperando que usted que necesita resolver su problema legal migratorio se acerque a ellos marcando el 305-221-6433. Ahí le reciben la llamada o le escribe a usted a Oviedoimigration.com y comienzan a apoyarle para que su problema legal migratorio sea resuelto a su favor. Refugio, asilo afirmativo, eh, su trámite para residencia, para ciudadanía, permiso de trabajo, reunificación familiar. Necesita que lo representen ante una eh, autoridad migratoria, la Corte Estatal, la Corte Federal. Todo esto es materia recorrida por American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes, cuya oficina se encuentra acá en Miami, en la 8370 West Flagler Street, en la suite número 108. Ahí está el doctor Oviedo Reyes y American Immigration Bureau. Hoy la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa. Realizó una audiencia sobre la situación de Nicaragua. Ahí se expuso más o menos eh, cómo se ha reseado la situación de persecución en contra de no solamente la Iglesia Católica, sino la Iglesia Evangélica y la Iglesia Morava. Escucharon los eh, miembros de la Comisión de Estados Unidos sobre la, libertad, sobre la Libertad Religiosa Internacional a John Brito, el pastor de Puerta de la Montaña, cuyos pastores en Nicaragua y miembros se encuentran secuestrados por la dictadura. También habló, habló en esta comisión Anexa Alfred, una afrodescendiente que fue desterrada por el régimen y que forma parte del mecanismo de derechos humanos para los pueblos indígenas. Y también habló el excarcelado y desterrado político Félix Maradiaga. Félix eh, compartió un video en donde dice que además de su testimonio, eh, brindó otros elementos a la comisión. Veamos de qué se trató. Además de mi testimonio... También presenté un informe para esa comisión con los hallazgos que Fundación para la Libertad ha hecho a partir de los análisis que hemos preparado para diversos organismos internacionales. Uno de los aspectos preocupantes es que de las 3.500 organizaciones clausuradas, al menos 15% de ellas son organizaciones con alguna misión confesional o religiosa. No obstante, otro número de esas organizaciones confiscadas y clausuradas también estaban vinculadas a misiones religiosas, tanto católicas como evangélicas. Así que en su conjunto se estima que unas 480 organizaciones brindaban servicios humanitarios, de salud, de educación a casi 600 mil nicaragüenses, que el Estado no podrá asumir y por tanto estas personas vulnerables quedaron. Desprotegidas sin esos servicios. Explicamos además que entre el 10 y el Explicamos, dice Maradiaga, que entre el 10 y el 15% de los exiliados eh, del país tienen que ver con persecución religiosa y que 30 personas secuestradas eh, solamente, o mejor dicho, su delito ha sido ser parte de una iglesia, defender a la iglesia, alzar la voz por la iglesia o participar en actividades religiosas. Veamos. Además, que entre el 10 y el 15% de las solicitudes de asilo o de refugio de nicaragüenses forzados al exilio corresponden a casos de persecución religiosa, particularmente eh, de la Iglesia Católica. Un tema de preocupación en nuestro informe es que al menos 30 personas presas políticas están secuestradas por la dictadura por persecución religiosa. Naturalmente, denunciamos también las recientes eh, formas de ataque a la iglesia, como es el caso del cierre de Radio María. Y además señalaron eh, en la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional eh, los ataques que han sufrido las eh, universidades eh, con vínculos a la iglesia católica, los ataques a la libertad académica, y además de eso se hizo hincapié en lo que dice el último informe del de grupo de expertos de Naciones Unidas para Derechos Humanos en el caso de Nicaragua. Pero también ilustramos otros ataques a la libertad académica, como por ejemplo contra profesores y contra estudiantes de las universidades cerradas, en donde ni siquiera se les han dado a los estudiantes sus notas, como es el caso de muchos estudiantes de la UCA. Así que entre las recomendaciones del informe, nos referimos a las recomendaciones del más reciente informe del grupo de expertos de la ONU donde además se incluyen sugerencias de acciones penales contra la dictadura en entidades internacionales, así como incrementar el papel del Congreso de los Estados Unidos, del Poder Legislativo y de otras instancias en la revisión del CAFTA. Hablé además de la urgencia de la regularización migratoria de las personas perseguidas, hablamos de los presos políticos, de la importancia de usar todo el arsenal legislativo con mayores sanciones internacionales contra la dictadura. Aprecio mucho los aportes de Christopher Hernández Roy en el tema del CAFTA, los aportes del pastor Hancock por recordarnos que no solo nuestra iglesia católica es perseguida, sino también nuestros hermanos en la fe evangélica y por supuesto el conmovedor mensaje de Anexa sobre la situación de la iglesia morada. Es lo que explicaba a Félix Maradiaga que se dio hoy en la reunión con la Comisión de Estados Unidos sobre la libertad religiosa internacional. Se trata de eh, testimonios. A unos les puede caer mejor Félix, a otros les puede caer peor. Sin embargo, lo que no se puede negar es que las voces que llegan ahí son escuchadas y otros que quisieran que los escuchen, pues vayan a tocar la puerta de la comisión, que los reciban y expongan también. Porque eso se trata. Entre más testimonios... Mejor. ¿Pueden decir alguien que lo que hace anexa Alfred en nombre de los pueblos indígenas eh, en esa comisión es incorrecto? Yo creo que no. ¿Pueden decir alguien que eh, la voz alzada de John eh, de John Brito, el pastor de Puerta de la Montaña es incorrecta? No. ¿Pueden decir que lo que llegó a decir Félix ahí es falso? Todo lo que está ahí está documentado y está soportado. De nuevo, Aquí no se trata un asunto de quién te cae bien, quién te cae mal, quién te cae más bien y quién te cae más mal. Cualquier puerta que se abra para denunciar a la dictadura y para poner en perspectiva real lo que está pasando en Nicaragua, a esa puerta hay que pasar, hay que entrar, sentarse, acomodarse y decirlo. Porque el objetivo es la dictadura de Nicaragua. La dictadura es... El objetivo derrocar a esa dictadura es el objetivo. No se trata aquí de nuevo, a mí Félix, ni para acá ni para acá. Es un opositor nicaragüense que le ha costado cárcel, cosa que a otros no le ha costado, ¿verdad? para decirlo claramente, y que lo critican y le vuelan riata de lado de un lado para otro. Pero a Félix le ha costado. De nuevo, o sea, no es ni, ni monedita de oro, ni es ni mi favorito, ni nada, no, 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 no es, es el punto. Pero algo que no se puede negar es que a Maradiaga le ha, le ha costado, le ha costado esto. Enfrentar situaciones que otros ni por cerca, ni por cerca. O sea, yo creo que tenemos que... Reconocer que cualquier voz que vaya a, un, eh, a una reunión, a un foro, cuando a me dicen, por ejemplo, anda a un foro, Luis, te invitamos a un foro. Yo lo que digo, le digo, a Doña Edith, que cuando me invitan a esto es, Doña que miren, me invitaron a este foro, y yo creo que ese día vamos a trabajar más rápido, vamos a trabajar a toda la máquina, vamos a tener que hacer las cosas, eh, meterle candela para poder estar ahí, y si son. Yo se los he dicho acá en, en otras ocasiones. Si es una, una entrevista en un canal de televisión acá en Miami, si es una entrevista que me vienen a hacer acá o me encuentran en la calle, y si son 10 segundos lo que me van a dar para decirle a la dictadura lo que se le debe decir, ahí voy a estar. Si son 3 minutos, si son 5 minutos, cualquier espacio debe ser ocupado. Porque yo veo a algunos desgañitándose, con las venas resaltadas. Y molestos, no con la dictadura, sino con los que van a hablar en contra de la dictadura. Y eso me parece a mí que es perder el foco completamente. Pareciera que a esos algunos les pagaran más bien por atacar a los que están ahí. Pareciera, pareciera, no estoy haciendo una afirmación, pero pareciera de pronto que su trabajo es atacar más bien a los que se oponen a la dictadura. De nuevo, nos pueden caer más bien unos, pueden caer mal otros, pero son los que están haciendo. Y esos que atacan, ¿qué es lo que hacen además de atacar? Digo yo, ¿verdad? Dick? Además de atacar, de criticar para arriba y para abajo, además de eso, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para que la dictadura salga del poder? Entonces yo creo que es importante no perder la perspectiva, no perder la perspectiva y enfocarnos, enfocarnos en cuál es el objetivo. Y me parece que este trabajo que han hecho, anexa Alfred, eh, Félix Maradiaga y el pastor que no es nicaragüense, pero que está eh, alzando la voz por eh, los eh, representantes o los miembros de, de Puerta de la Montaña que están secuestrados por la dictadura, eso le da eh, siempre lugar a que Nicaragua se mantenga donde, en el ojo de la comunidad internacional, en el ojo de la comunidad internacional. Sí, señor. Recuerde que Nakatamal Nika, Nakatamal Nika, tiene la promoción. La promoción es, si usted compra de 15 dólares para arriba, el envío le cuesta solamente 9,99 acá en Estados Unidos. Esto no es válido para Canadá, ¿verdad? Esto es solamente para Estados Unidos. Cualquier producto que usted necesite, compre. Y si este producto o los productos que adquiera suman más de 15 dólares, entonces... El envío le costará nada más $9.99. Esta promoción está válida, va a estar eh, en vigencia hasta el 31 de julio. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para que eh, tomen su pedido y eh, se lo envíen acá en Estados Unidos o en Canadá. En el caso de la promoción, es solamente para Estados Unidos. Pero si usted está en Canadá, y quiere productos nicaragüenses, sabor 100% nicaragüense, entonces 786-488-5553. O vaya al código QR que tiene acá, con la cámara de su teléfono, y entre al menú. Usted pide todo lo que quiere, y en asunto de tres días hábiles, lo tiene en la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Declar? Cuénteme, para que la gente sepa cómo va progresando el tema de los me gusta. 360. Vamos bien, vamos subiendo, vamos subiendo. Hay que subir a los 500 y más de 500 en el programa. Y suscríbase, por favor, no suscríbase. No, síganos. Aquí yo estoy con el suscribirse porque el canal es suscribirse. Pero aquí es seguirnos en TikTok. Síganos en nuestra cuenta de TikTok que hoy la hemos inaugurado. Eh, me costó un poco, le eh, digo, aceptarlo, pero ahí vamos, ahí estamos ya. Y usted no puede quedarse fuera. Usted que nos está viendo en este momento. Vaya a la cuenta de TikTok después del programa y conviértase en, eh, en nuestra familia de seguidores. Entre más espacio llenemos en las redes sociales, mejor. Y ahí estamos, nos falta Instagram, pero ya estamos. Búsquenos como Café con vos eh, CCB, es, la, es la, la fotografía que usted va a ver, CCB, con el logo de nuestro programa. Ahí encuéntranos, gracias a los que ya lo, que ya lo hicieron y a usted que se va a sumar también durante el programa o después del programa a seguirnos en TikTok. Sí, señor. Ahí va una de que para arriba, ahí va una de que dice que va para arriba la, 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 las, la, los, los seguidores en TikTok. La dictadura no deja de utilizar uh, las mismas figuras y los mismos testaferros para seguir haciendo tropelías. Ustedes han escuchado seguramente en más de una ocasión el nombre de José María Enríquez Moncada. Chema Enríquez, le dicen a este señor que usted va a ver en pantalla. Póngamelo ahí. Que... Si no lo ha conocido, aquí está. Este que tiene usted en pantalla es uno de los más grandes testaferros que tiene la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la actualidad. Solamente para darle un, un, un dato, ha estado involucrado en la... Él es dueño de Canal 8. Él es dueño de Yota. Él es dueño, supuestamente, ¿verdad?, de DNP Petronic en algún momento que le compraron a Glencore. Ahí estaba enredado con Pay Ortega, con la Yadir y con todos estos que aparecieron comprando DNP Petronic, que después fue sancionada. Es parte, su hermana también de Zanzíbar, todos estos que han sido sancionados. Este que tiene en pantalla. Es uno de los más grandes delincuentes que hay en Nicaragua. Testaferro de la familia Ortega Murillo. Pues este señor que está en pantalla, amigos y amigas, aparece ahora como vicepresidente de la asociación de chinos residentes en Nicaragua. ¿Cómo será eso? Oígame bien. Póngame aquí, en pantalla, por favor. Póngame en pantalla, por favor. La asociación de chinos residentes en Nicaragua, ahora es chino Chema, el delincuente testaferro de la dictadura. Digo porque si sí es, <laughs> porque si sí es la asociación de chinos residentes en Nicaragua, lo que yo podría creer es que Chema se volvió chino. El testaferro, el delincuente José María Enríquez Moncada, este señor que ustedes ven en pantalla. Que además ha sido directivo del Boer. Lástima, porque yo he sido boerista toda mi vida. Pero nada tiene que ver eh, lo gordo con lo inflamado. Eh, y el Boer ha sido, bueno, manoseado por Byron Jerez, por Bayardo Arce, por Bayac Delgado. Por, bueno, es que solamente ficha eh, el lástima, lástima porque. El BOER pues, ha sido un equipo muy querido por la, por la, por la ciudadanía nicaragüense y, la, y los de Managua, particularmente, y odiados por muchos también. El BOER, ¿no? doña Edith, que lo, no es BOERista, ni ha sido BOERista, ha sido anti-BOERista todo el tiempo. Pero el, te, el tema es que manos eh, llenas de, de podredumbre, de, de, de basura, eh, han sido las que han estado manoseando a la junta directiva del BOER. Bueno, pero ahí está Chema. Chema Enrique, también directivo del BOER, fue. Eh, abogado de Copasa, de nuevo, involucrado como supuestamente uno de los dueños de Canal 13, estuvo metido en el negocio de IOTA, DNP Petroni. Bueno, pues entonces por todos lados aparece el tal Che Enríquez. Resulta, pues, que de acuerdo a la gaceta, dice ahí, ¿verdad? Póngame la otra página, la, la, la primera, que dice. Que la direc la, 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 pues que se le ha aprobado la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio del Interior hace contar que la Asociación de Chinos Residentes de Nicaragua le fue otorgada la personería jurídica ta, 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 ta. Bueno, y ustedes están viendo pues. Ok, dice que quienes son los, los miembros de la de la de la directiva aquí están entonces en la página la siguiente parte de, de la gaceta dice: Presidente Wei Shen. Ese es el presidente, ¿no? Wei Shen. Primer vicepresidente, Kim Yang Du. Segundo vicepresidente, Yo Ma En Mo. No, es José María Enrique Moncada. Pero en chino es Yo Ma En Mo. Secretario, Pien Yun, Yu, Pien Yu Wu. Tesorero, Wei Kiang Chung Ye. Vocal, Hu Ba Mo So, Juan Bautista Morales Omarriba Y fiscal, Jun Hen Shen. Entonces, Ho Ma En Mo, Chema Enríquez Moncada es. Extrañamente, el vicepresidente de la Asociación de Chinos Residentes en Nicaragua se volvió chino. El testaferro, uno de los testaferros más grandes que tiene la dictadura, es chino Chema Enrique. ¿Cómo será eso, man? Lo que sí puedo asegurar de manera clara y sin el más mínimo atisbo. De equivocación es lo siguiente. José María Enríquez Moncada está ahí para hacer negociazos con los chinos de lado a lado, sin ningún problema, eh, tirándose las trancas y teniendo a todo el Estado mafioso a su favor. ¿Qué hace ahí? Absurdo, es ridículo, igual que el otro bautista, que debe ser otro testaferro de la dictadura, sin duda alguna. Pero, ¿qué hace ahí, Chema? Cuidar los intereses del régimen en esa asociación o canalizar toda esa, canalizar todo lo que se necesite de esa asociación para hacer tropelías con los bienes del Estado, tocando aquí, tocando allá. mira, ya saben ustedes. Hey, ¿Cómo está? Habla Chema. Sí, hombre, es que fíjate que necesitamos comprar unas tierras, o que las tierras que le quitaron a Fulano, necesitamos que la asociación sea la dueña. Mira, por favor, encárgate de que, de que no nos estorbe nadie. Sí, dale. Si no, hablo con, con Payo o con Laureano, yo, tranquilo. Eso es lo que hace este viejito zángano. Este viejito zángano. Eso es lo que hace. Y la hermana forma parte de, 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 de toda esta. Por ejemplo, en las empresas del ramo de los combustibles, aquí está, ese 25%, por ejemplo, en, San, en Inversiones Zanzíbar, dice aquí en la, en, la, en, la, en la fila que está debajo del 1, donde dice Inversiones Zanzíbar. María López Martínez, 50%, empleada de Petrocén, además dueña del 50% de las acciones de esa empresa. 25% a la derecha, Paula de Los Ángeles, Aguilar. 25%, Yesenia María Enríquez Moncada, hermana de José María Moncada, empleada de Smart Flat Card Solution. Y hacia abajo, en PetroCen, ahí está María López, ahí está Paula de Los Ángeles, está eh, 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 cada uno de los que se prestan a servirle a la dictadura para que sus negocios para que sus negocios fluyan entonces <laughs> ahí está por ejemplo eh, en el Smart Fred Cards Solution son el 15 de acciones cada uno sandra Lorena Lario eh, re registrada en el, en el eh, como trabajadora de alba generación una empresa del conglomerado de Albaniza Alejandro Tiffer es empleado de la comercializadora panamericana, mejor conocida como Copasa. Copasa, donde trabajaba como abogado, o ha trabajado como abogado eh, José María Enrique, y una empresa que se ha desempeñado como abogado José María Enrique. Ahí está, quien aparece en decenas de negocios y empresas de los hijos de Ortega Murillo. Para que vean entonces cómo eh, este testaferro va a seguir. Eh, va a seguir sirviéndole a la dictadura desde la perspectiva de facilitarle ahora desde la asociación, la asociación de chinos residentes en Nicaragua. ¿Se volvió chino José María Enríquez Moncada? No, se volvió cochino. Eso fue lo que pasó. No se volvió chino, se volvió más cochino, más cerdo, más delincuente. Porque eso es lo que eh, puede esperarse nada más de este tipo que le ha servido al régimen, a la dictadura sandinista, en uno y mil negocios. Payortega lo ocupa para acá, para allá, lo ocupa Laureano, lo ocupa... Bueno, es una meretriz financiera, una pelanduzca financiera de la dictadura, el tal Chema. Chemitas por todos lados. Ese este, es, eh, hijo de la pelanduzca eh, de los más fuertes que hay en, en relación al, al, al testaferrato en Nicaragua. Sí, señor. Así anda la cosa. ¿Cuántos me gustas llevamos, Doña Deikel? Cuéntenme para decirle a la gente cómo anda la cosa. Dice Doña Deikel que a esta hora tenemos 450 me gustas. Y recuerde que Don Mario Vallecillo, Don Mario Vallecillo y su equipo esperan que usted adquiera el plan de eh, aquí lo tiene Azure for Life, el plan de asistencia funeraria con más de 70 años de experiencia en servicio y asistencia funeraria ¿cobertura dónde? en Estados Unidos en Centroamérica, en Sudamérica, en México y el Caribe, excepto Cuba ¿verdad? en el Caribe excepto Cuba la tarifa regular aplica para 45 estados de Estados Unidos y Washington DC, la tarifa especial aplica para acá, para la Florida, para las Carolinas Norte y Sur, para Nueva York, California y Puerto Rico. Los planes protegen hasta siete personas. Y hay un dato que usted debe tomar en cuenta antes de marcar el 305-439-6524 y buscar su plan de asistencia. Es lo siguiente. Yo les he dicho que la muerte está ahí y si nosotros estamos fuera del país, que ahora somos malos, que estamos fuera del país. Si llegara ese momento, póngame, doña que los, los planes, las opciones. Entonces, hay que repatriar el cuerpo de, nuestra, de nuestros deudos, ¿no? Y hay una excelente noticia en medio de todo esto, y es que el titular, ¿verdad? El titular del plan, el que lo adquirió, tiene garantizado su boleto, doña Díquel. Para verificar que todo ocurra según lo que está descrito. Usted adquiere el plan Azure for Life. Fallece uno de sus miembros, uno de sus parientes acá en Estados Unidos, y usted quiere llevar el cuerpo hasta Nicaragua. Fíjense que el plan, si usted lo adquiere en esa opción, cubre el boleto por un mes, doña Decker, Para que usted vaya lleve el cuerpo de su pariente y que allá en Nicaragua usted supervise que todo lo que está en el plan, todo lo que está en este plan, se cumpla letra por letra. Así que es una gran noticia, usted no puede quedarse fuera de los que han adquirido el plan de asistencia funeraria Azure for Life. Marque por favor el 305-439-6524 y siéntase tranquilo. Usted y su familia al elegir la mejor opción para un sólido plan de asistencia. ¿Ayer qué habrá tomado Asesínica, Doña Declan? ¿Qué habrá tomado Asesínica ayer? No sé, ácido de batería. Se mordió la lengua y después se tiró un vaso de ácido de batería. Porque hablando de los estudiantes, hipócritamente, ustedes escucharon ayer en el video del de ampón del Poder Judicial, ex ampón del Poder Judicial, Rafael Solís, indicando que los dictámenes médico-legales eh, decían claramente que la orden era al pecho, en el corazón, al cuello o a la cabeza, a los paramilitares, a los francotiradores. Ella hablando de la juventud, hablando de la, de la, del, del patrimonio nacional de la juventud, al mismo tiempo destilaba todo el veneno que salía de su lengua mordida. Más el ácido que se le lanzó en la mañana. Veamos cómo estaba despotricando, viéndose al espejo, como siempre. Viéndose al espejo recién levantada. Esto es una cosa espantosa. La cobardía no tiene patria. Escuchen, escuchen, esperpentos. La cobardía no tiene patria. La cobardía, la traición, no tienen patria. Escuchen ruinas de sí mismo, escuchen mamarracho, desperdicio de la historia, futuro. Aquí no se rinde nadie. Los terroristas, golpistas, criminales, asesinos, no tienen cabida en la patria de Sandino. Escuchen viñapos de sí mismo. No tienen cabida en la patria de Sandino. Y... Ustedes, ustedes escuchen y, y, y solo imagínenla, por favor. A esta cadavérica, esquelética y espantosa, Murillo, por favor, hagan, hagan ese ejercicio mental. Este, Imagínenla. Temprano en la mañana, esta, esta, <laughs> sí, señoras Asesínica, imaginen a asesínicas, temprano en la mañana, recién levantada, ¿verdad?, eh, viéndose desnuda frente al espejo y, y escribiendo. <laughs> escribiendo esa inspiración de lo que ve, es lo que comienza a redactar <laughs> para luego decirle la letanía. Esperpento, ¿quién es esperpéntica? El el ella, lógicamente. ¿Quién es un guiñapo? Por el, por el amor de Dios. Perdónenme. Un desecho. Dios mío, oígame, es que, es que, es que ella se inspira viéndose. Doña. Es que eso, yo le digo en la mañana, recién levantado, ustedes se imaginen ese, ese, esa escena, por favor, ¿no? Se para frente al espejo, que debe ser un espejo de muy buena calidad. No es el espejo mágico de la, de la. de la. de Blanca Nieve. No, es un espejo de muy buena calidad que soporta esa imagen todos los días. Y entonces, cuando comienza a verse, comienza a describirse. Comienza para poder siempre O sea, para poder tener el ácido que describa el odio que tiene. Eh, guardado en cada una, en cada una de las gotas de sangre que envuelve su esquelético, famélico, eh, escuálido y eh, fantasmagórico cuerpo, <laughs> entonces ella ahí es que comienza a hacer esa descripción eh, muy particular de lo que ve, porque no hay nada de lo que ella dice. Que le calce más que a ella misma todo lo que dice andrajo eh, guiñapo, miseria todo lo que ella diga es parte de ese ejercicio que le toca hacer todas las mañanas <laughs> para alcanzar el clímax y tratar de, eh, <laughs> de tratar de que sus ofensas tengan algún tipo de efecto yo me yo me divierto mucho, doña, que me dice, ¿de qué te reís cuando estoy haciendo la edición de lo que vamos a utilizar acá? ¿Y de qué te reís? Pues, de, de las barbaridades que se dice ella misma, porque eh, no, 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 no existe otra cosa más que eh, su, su ofensa, ¿verdad? Hasta lo más profundo. Dice Prietita que nos manda un superchat. El espejo sufre todas las mañanas cuando tiene al esperpento enfrente. Así es, doña, de que es un... Ese es un espejo de muy buena calidad, hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿verdad? Eso de estarse viendo la, la, la chintana, ¿no? Y, y, y eso de estarse viendo su, su temblorina y su, y su mal de Parkinson pareciera adelantado, ¿verdad? Eh, tocando las mesas y no sé qué. Y cómo, se, cómo, cómo ella se desarma en público. Es parte de, de lo que se vive. Bien, a nivel internacional... Evo Morales, el delincuente eh, exdictador boliviano, dice que en Venezuela las cosas van a salir como la dictadura ordena. Veamos lo que compartió en su cuenta de X. Nuevamente, toda la derecha internacional, aliada con una larga lista de medios de comunicación, se prepara para intentar generar violencia en Venezuela. Mienten, tergiversan. Y eh, pueden descon pretenden desconocer los resultados de las próximas elecciones. Esa misma receta la usaron en varios lugares, incluido el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. No debemos dejar que esos medios nos engañen con las campañas de mentiras. Nuestro deber es defender la paz y la democracia en todo lugar. Estamos seguros de que el pueblo venezolano sabrá defender la paz y su revolución. Adelante, Venezuela. Chávez vive y fuerza, Nicolás. Ay, ay, ay. ay. Le responde Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, este viejito que tiene sus, sus luces de pronto, ¿no? Aquí está lo que dijo a un medio de comunicación más temprano hoy. Solo a un psicópata se le ocurre en la última semana de campaña anunciar odio, sangre, venganza, rabia, prepotencia, un verdadero loco. Deben salir rápido, eh, salir rápido del rápido Maduro. Perdón, deben salir de él rápido. Maduro convirtió la decisión de Hugo en grave error. Es lo que dijo José Pepe Mujica más temprano. Lo que dijo ayer Alberto Fernández, el, eh, el ex amigo, parece ahora, vamos a poner, para que ustedes recuerden lo que dijo ayer Alberto Fernández, ahora pareciera ser de los eh, divorciados de la dictadura venezolana, esto que dijo ayer... Le costó un... Aquí no venga. Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y dejar hacer que los que están deambulando por el mundo, pues se fueron de su país por la causa que fuere, ¿Y vos puedan volver. ¿Hay, ¿Hay alguna chance de que Maduro acepte una derrota? Mirá, si, si es derrotado lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula, el que gana gana y el que pierde pierde, punto, se terminó. Así es la democracia. Yo no, yo, yo no voy a legalizar a nadie. Yo voy a hacer lo que me pidieron, que es ser un vedor en una elección y ver que todo funcione bien. Declaraciones que brindó, esas declaraciones que brindó Alberto Fernández le costaron esto. En su cuenta de X compartió que así como lo habían invitado le dijeron aquí no vengas. No te vistas, que no vas. Como puede verse la nota y comparte la nota del Consejo Nacional Electoral de, de, de Venezuela, que le, que le convocó a participar como veedor del proceso. El día de ayer el Gobierno Nacional de Venezuela me eh, transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Electoral. La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional. Causaban molestia y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con la que había expresado un día antes el, eh, el presidente de Brasil, Lula, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral. Aquí está la carta que le había enviado el Consejo Electoral y hoy le mandaron a decir: No te vistas que no vas. Es decir, Alberto Fernández, como dije yo más temprano en mi cuenta, en la cuenta de TikTok, está viviendo en carne propia lo que nos ha tocado vivir a todos los que tenemos regímenes criminales en el poder. No soportan los señalamientos y la crítica, no, se, no, no soportan que les digan que sean limpios, que acepten la voluntad popular, que jueguen con, con las herramientas que el pueblo en las que pueda votar y decidir. Alberto Fernández se da cuenta entonces que ahí lo, lo único que está pasando en Venezuela es el asomo de un fraude inevitable. ¿Cómo van a ser? No lo sé. Pero vamos a hablar con, con, vamos a hablar con, con, con Vladimir Kinslinger eh, más adelante sobre esto, en unos minutos. Ya está conectado, Vladimir. Vamos a hacer la pausa comercial. Y venimos con nuestro invitado para hablar casualmente de estas y otras situaciones que se están dando en Venezuela, que debe decidir. ¿Verdad? entre aceptar la voluntad popular o abrir nuevamente el camino hacia la incertidumbre, la zozobra, el miedo y también, por no bueno decirlo, la violencia en aquel país. Vamos a la pausa. Antes, súmese a la familia de los Patreon. www.patreon.com, pleca, café con vos. Rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación para que... Eh, todos los días tengamos información, análisis, comentarios y entrevistas que ustedes quieren ver. Y síganle dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa comercial y volvemos con el colega periodista venezolano, Vladimir Kislinger. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, Sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café Ay. es café con vos. É café com você.